Saludos una vez más a esta tu página de Gladiadores Family. Aquí nos encontramos a la Rinconeña con Freddy, con Freddy Bus. Freddy, saludos, ¿cómo estamos? Dale un saludo ahí a los fiebrus de esta página. Sí, saludos a todos los fiebrus de aquí de Puerto Rico y los maderos, man. Ah, pues mira, Freddy, rapidito aquí. Sé que tiene esta preciosa máquina. Les he tomado un videito y tú lo otro. Hablamos de esta preciosa máquina. Es un RX3 del 74, lo tengo hace como 14 años. Pues el cajito siempre lo llevo a los shows y me gusta usarlo por ahí, por la calle. Y tiene su aire acondicionado, tiene un motor Cosmo como de 500 caballos. Okay. Y ¿quién te lo mecanea este vehículo? Este me lo mecanea Moncho. Moncho, ok. Y es un cajo que tiene aire acondicionado. Cajo full street. Se puede usar por la calle todos los días. Ok. ¿Y desde cuándo te llevó la pasión por los rotativos? ¿Sabes qué es lo que te llevaba a tener muchos proyectos? Porque tienes muchos. Sí, sí, tengo. Hace como 15 años atrás tenía un Toyota motor 1008 y tuve problemas con el mecánico y desistí de ello y me compré un 1006 rotativo y empezamos a coger en la pista. De ahí pues empecé a comprar Mazda, me compré uno de pista que lo tuve hasta hace unos pocos de días y que era Chucky. Y pues en verdad me gustan los Mazda, me gusta cómo suenan, donde quiera que tú vas hay muchas amistades que tienen Mazda y lo hacen familiar. Exacto. Y en verdad pues es una comunidad que se lleva súper bien y que hay mucha variedad de cajos y que uno se los disfruta todos los fines de semana. Qué bueno, pues, y le hacemos la invitación para el 25 de junio. Que él va a estar allá con su maquinita, sí, y con dos o tres más, por favor, de papá Dios. Para que se den cita ese día, para que vean varios de los proyectos de él, y dennos like y suscríbanse a la página de Gladiadores Family, y muchas gracias. Gracias.